accedí al cuerpo de policía local aquí en Villa Usadón en el año 2006, que fue la décima promoción BESCAN de la Comunidad de Madrid. Y fue con la época en la que entramos a la academia, que actualmente ya no existe como tal. Y luego ya empecé a prestar servicio en el mes de mayo del 2007. Bueno, pues era un poquito una mezcla de todo, ¿no? Era una profesión que siempre me había llamado la atención, me gustaba, ¿no? Accedí con 20 y tantos años, que en esa época pues todavía estás también en plena juventud y con ganas de hacer cosas, por lo menos desde mi forma de ver la vida, que fuesen activas, el servicio a los demás, ayudar, y también, por qué no decirlo, pues es una situación que te da una estabilidad laboral que hoy en día, encima con el paso del tiempo, se ha hecho todavía pues más valorable, si cabe, ¿no? Bueno, pues de la profesión al final te llevas... Es una profesión en la que te llevas sensaciones muy extremas, porque te llevas sensaciones muy buenas de gente que conoces, compañeros, el agradecimiento de muchos ciudadanos cuando les ayudas con cosas que a lo mejor no te das cuenta que son importantes para ellos hasta que les ayudas un día en algo, pues que puede ser una tontería, ¿no? A lo mejor que han tenido un problema con el coche o que se han quedado sin poder acceder a su vivienda, hasta luego problemas más serios, ¿no? Que te llaman pues porque han tenido un problema de agresión o de robo en su vivienda. Y eso son las cosas que cuando te vas a casa pues te vas con gusto. Y luego hay otras sensaciones que en lo contrario, pues a veces, aunque Villaviciosa por lo general es un pueblo bastante tranquilo, pues muchas veces te toca acudir a situaciones que no son agradables, ¿no? Hemos asistido a, pues no sé, fallecimientos o accidentes de tráfico o peleas entre familiares, que al final eso te vas a casa con, pues un poco con una sensación agridulce, ¿no? De haber ayudado, pero también de haber vivido una situación así que en otras profesiones pues no te las encuentras en el día a día. La intervención más impactante que recuerdo fue el fallecimiento de un vecino de una edad joven de 20 y poco años en el municipio, que nos tocó acompañar a la ambulancia, y al final el chaval pues terminó falleciendo. Pero bueno, a raíz de ahí entablé una amistad que a día de hoy dura con su familia, y es una cosa que, bueno, por la situación tensa del momento, pero luego por lo beneficioso que ha tenido el momento posterior, pues es una situación que me ha quedado ahí, la que más considero que más me ha marcado. Pues el día a día la verdad es que es un poco una sorpresa, porque no sabes qué te va a deparar el día, ¿no? Es verdad que al principio, durante el briefing, te asignan unos servicios, como pueden ser los servicios ordinarios que sabes que se hacen cada día, que son la realización de colegios, las vigilancias habituales de las determinadas partes del municipio, y luego pues es un poco lo que vaya surgiendo y a las intervenciones que te vaya derivando la emisora central. Ahora, a primera hora del servicio, normalmente el primer servicio ordinario que he asignado es el servicio de regulación de tráfico en la salida de los colegios del municipio. Depende de los colegios, hay algunas zonas que tienes que saber que los papás no estacionan en el coche, porque puede haber problemas de giro de vehículos y demás. Siempre hay algún padre que, bueno, aunque la mayoría se comportan de una manera bastante cívica, pues siempre hay alguno que intenta hacer algún tipo de estacionamiento indebido, o otros a lo mejor que llegan tarde y no han podido llegar antes y intentan dejar el coche por ahí peor estacionado. Y principalmente hacemos eso, controlar los estacionamientos indebidos, y luego, una vez que salen los niños del colegio, pues regular los pasos de peatones para que se haga de la manera más fluida y más segura posible la salida del colegio. Pues en el día de hoy el jefe de servicio lo que nos ha asignado ha sido principalmente llevar un control de los precintos de vehículos que hay en la localidad actualmente, para ver si somos capaces de localizar alguno. En estos casos suele venir o bien ordenado por algún órgano judicial o bien por la Tesorería General de la Seguridad Social, que a través de las distintas administraciones locales pues intenta ejecutar la vía de apremio, ¿no? Y luego también tenemos otras vigilancias específicas en el día de hoy, que es un poco pasar por los puntos donde tengamos conocimiento que hay asignadas órdenes de alojamiento sobre algún vecino del municipio, y bueno, estar atentos a la zona para comprobar y verificar que en ningún momento se incumplen esas órdenes. Entonces, a lo largo del servicio, pues, bueno, hacemos distintas pasadas por los puntos de violencia de género, y para, bueno, también para las víctimas, eso muchas veces que nuestra presencia les tranquiliza bastante. Y luego lo de la Tesorería de la Seguridad Social, las órdenes judiciales de embargo, pues eso es una labor muchas veces también de investigación, porque hay que andar buscando
en el padrón municipal o distintas placas de matrículas a través de la Dirección General de Tráfico, o preguntando a los vecinos o comerciantes de la zona, pues si han podido ver los vehículos implicados. Y en la tarde de hoy es los dos cometidos principales que tenemos. Bueno, la verdad es que actualmente existe un comandante de puesto que bueno, ya le conocéis, he visto incluso un reportaje que hicisteis con él en su día, y es una persona que se le ve bastante, bastante amable y bastante colaboradora. A día de hoy está mejor que en tiempos anteriores, en los que había un poquito, a lo mejor, menos comunicación y demás. Y bueno, normalmente la colaboración es, pues ellos muchas veces nos asignan puntos de control para hacer controles de seguridad ciudadana conjunto con ellos, o también estamos en contacto permanente, bien a través de compartir elementos de telecomunicaciones o a través de vía telefónica para darnos apoyos en algunos servicios en los que uno requiere la presencia de otro. O nosotros muchas veces a día de hoy, por el número de efectivos que tenemos en Villaviciosa Odón, tenemos más patrullas de servicio que la Guardia Civil. Entonces, pues siempre al ser mayor número de patrullas, pues normalmente tienes pues más medios humanos y más medios materiales, y eso te posibilita que puedas acudir a los servicios un poquito antes que ellos, simplemente por un tema estadístico de números, que al final, pues siendo más en la calle, pues sueles llegar antes. Pero vamos, la relación es buena con los compañeros de Policía Nacional y de Guardia Civil, en este caso de Guardia Civil de aquí, y nos interesa a todos, ¿no? A los vecinos y a nosotros mismos. Pues el plan conjunto a día de hoy no, de eso no te puedo decir nada, porque no tengo conocimiento del plan conjunto. Lo he escuchado, que sé que es uno de los proyectos que tienen en mente la concejalía, pero a día de hoy yo creo que simplemente está en la fase inicial como de estudio, de llevarlo a cabo y demás, pero no sé, no te puedo decir si ha habido o no nada, porque no, a nosotros no nos han transmitido nada en ese sentido. Lo que sé es que sé que es una intención, porque además creo que lo han puesto en algún programa electoral o político, pero a día de hoy, iniciado y demás, todavía no hay nada. Bueno, la relación entre compañeros de policía local es una relación dentro de una organización en la que somos 69 personas, en las que hay evidentemente unas personas con las que tienen más afinidad y otras menos, pero todo dentro de la normalidad. Lo que me comentas de la denuncia, sí que hubo un compañero que se sintió en su día, lo que decía, el que se había sentido a lo mejor acosado, lo denunció, creo que salió en los medios y poco más. Y en el momento que se pone una denuncia, ya me imagino que habrá una resolución judicial y el juez o quien sea tendrá que determinar si ha existido esa situación o no ha existido. No, tampoco puedo decirte mucho más al respecto. No, hombre, yo creo que más que una preocupación por parte de la policía, es una preocupación por parte de la mayor parte del municipio, que son ciudadanos cívicos, ¿no? Es verdad que solo tienes que darte una vuelta por el municipio y ves que hay, desde mi punto de vista, demasiados excrementos de animales, pues que los propietarios no recogen, y yo no sé si es que no se dan cuenta del problema de salud pública que eso es y de la mala imagen que damos, pero yo creo que todo lo que se esté encima de eso es bastante poco, y yo creo que la mayor parte del ciudadano agradece el ir por la calle y no tener que ir esquivando las caquitas de los perros, y estoy seguro que la mayoría, vamos, están encantados con que la policía local esté encima de esas personas, que solamente sean una minoría, pero que hacen un daño a muchos, y que encima pueden incluso generar una imagen de los propietarios de los animales que no es la común, ¿no? Porque la mayoría, yo veo mucha gente que va con su bolsita, es verdad que a lo mejor el animal hace sus necesidades y te paras, observas que se agacha y que lo coge, pero también es verdad que vas por la calle y hay muchos sitios en los que da pues bastante vergüenza ver cómo está la acera, ¿no? O alguna zona verde. Entonces yo creo que es una función muy importante y que la gente agradece. Villaviciosa es un municipio muy extenso, donde hay zonas que a lo mejor puedes tener el animal suelto sin generar un peligro o una molestia para los demás, pero en el casco urbano, pues ir con un perro suelto, aunque la gente diga que no es peligroso, que no muerde, no dejan de ser animales y son imprevisibles. Se puede cruzar la calle y ya no es que muerda a alguien, sino que puede cruzar la calle y generar un accidente de tráfico, cualquier cosa. También hay horas del día, no es lo mismo sacar un animal a las 3 de la mañana que no hay nadie en la calle, que porque lo sueltes un momento, pues es bastante menos probable que ocurra algo que no a plena hora del día o cerca de un parque donde hay niños o demás. Yo creo que en eso muchas veces, si se aplicase el sentido común, pues la mayoría de los problemas no existirían. El problema son las cuatro personas que no aceptan las normas y que quieren hacer lo que ellos quieren, y ya sea con perros, con coches o con lo que ellos consideren, ¿no? Te ponen el domicilio de la víctima y te ponen también, pues obtenemos datos de la persona que tiene la orden de alejamiento puesta, de los posibles vehículos que tenga. Entonces, pues bueno, vas haciendo pasadas a lo largo del servicio, vas haciendo pasadas
y si ves el vehículo o si ves a la persona y tal, pues ahora tienes que proceder por incumplimiento de la orden. A día de hoy el tema de violencia de género se cubre un poquito con carácter general en la plantilla. Hace años hubo una compañera que se dedicaba más concretamente a este asunto y yo creo que sería interesante retomarlo porque es una labor muy, muy importante el día de hoy, ¿no? Pues ya lo tenemos en las noticias todos los días, por desgracia. Pero a día de hoy no existe una unidad específica. Tenemos de atestados, tenemos de agente tutor y de seguridad vial, pero de violencia de género lo cubrimos un poquito entre todos y luego la parte de atestados que lo lleva Guardia Civil. Yo creo que ha sido de los momentos más graves y más desagradables relacionados con el tema de violencia de género. Yo ese día en concreto no estaba prestando servicio, pero tuvieron que ir los compañeros que entraban en el turno de noche. Fue un aviso que entró por el 112 y bueno, como todos sabemos, el asunto acabó con el fallecimiento de la vecina. Podría decirse que a día de hoy seguramente el mayor número de requerimientos que nos hacen en horarios nocturnos es por tema de fiestas de ruido, ¿no? Al final, la universidad aporta al pueblo pues bueno, muchas ventajas y grandes beneficios, como todos sabemos, pero también tiene unas pequeñas partes negativas, que es que pues en ocasiones los estudiantes, por la edad que tienen, estando fuera de casa y demás, pues le falta en ocasiones un poquito de concienciación social y de saber que no viven solos y que tienen vecinos. Entonces muchas veces pues las fiestas que se le va de hora y los vecinos que necesitan sus horas de descanso son bastante habituales las llamadas por eso. El tema de botellón ha bajado bastante. Es verdad que hace años en el Parque El Castillo se formaron unos botellones importantes. A raíz de la entrada en vigor de la ley que regulaba todo este asunto, se empezaron a hacer intervenciones, bajó el número bastante. Y bueno, sigue habiendo algunos porque por las mañanas te encuentras restos de botellones en algunos sitios, pero no es un problema desde mi punto de vista de los principales que tiene el municipio.